Bueno, el proyecto nuestro va sobre las personas que tienen baja visión o ciegos, y pues queremos hacer las esculturas para que ellos también puedan saber. He insistido en hacer unas piezas para que para facilitar la vida a las personas que tienen discapacidad visual o baja visión. Usaremos 3D, haremos las esculturas y haremos las palabras con braille, así ellos la pueden tocar y esas cosas. Vamos a colaborar con la ONCE y también hemos estado en el Museo de San Telmo. Al final son como arte, pero al final para que ellos puedan tocar y ver las piezas. Saber, actor, sentir. Lo que más ilusión me hace es que pues, vamos a conseguir que una escultura de arte pues, esté expuesta en un museo para que todo el mundo que quiera visitarla pueda visitarla cuando quiera. En Orzadar hacemos especial hincapié en la aportación a la comunidad que nuestros proyectos hacen. Y la mayor motivación de los alumnos proviene de la gran aceptación que el proyecto ha tenido en la ONCE y sobre todo de la exposición final de las pequeñas esculturas que ellos han hecho en sus trabajos. Ote izak esatezuen, ezta, artea gizakian entzako zala, zabanakoa entzako, eta noski gizaki guztia entzako. Horretan ere, desgaitasun sensoriala duten